fans of electronic music here then, and now, see how large it's become. It's just having a good party and rocking the way you do it. En un principio era DJ Orange, una amiga que tenía que me decía Mr. Orange por Reservoir Dogs, perro de la calle. Empecé a usar Bad Boy Orange como para advertir a la gente que no era de buen chico poner drum and bass. Yo vivo la movida de la música electrónica, la vivo casi desde que empezó. Yo trabajaba en Oval, después trabajé en Morocco, en El Dorado, trabajé en las raves de Parque Sarmiento, las últimas raves o las raves sudamericanas. Hace mucho, desde que más o menos existe a nivel local. El drum and bass es un género acelerado, sincopado, en donde predominan los subbajos, las programaciones de batería, buenas programaciones. Puede ser un género muy puro y original, pero al mismo tiempo puede estar influenciado por todos los subgéneros de la electrónica y todos los géneros habidos y por haber en el mundo de la música. Y el drum and bass es muy extremista, te gusta o no te gusta. No es un género pasatista, no es un género que puede estar decorando algo. Cuando estás en un club escuchando drum and bass, está el drum and bass presente en todo momento, no es que va a quedar de lado. O sea, no es que es un género que decora una situación, es imponente. El público de drum and bass, no sé, para mí, ávidos por nuevas cosas, gente inquieta por descubrir cosas nuevas, como en los últimos años que viene pasando, que apareció la influencia latina, la influencia hasta trans, que me atrajo del ritmo de drum and bass. En un principio me gustaba el ritmo, la velocidad que tenía, los sonidos que usaban, y creo que ahora sigue siendo igual. Dentro del drum and bass, yo creo que pongo todo. Puedo hacer sets mucho más liquid y soulful, o hacerlos más jump up, o hacerlos más incluso neurofunk. Son muchos de los estilos de los tantos que pongo. El DJ es el encargado de navegar en las profundidades de la música
persona que hace un trabajo para hacerle llegar más de lo que la gente tiene en la vida cotidiana. Y llevar las cosas que se encuentran a la gente que no puede estar investigando y dedicándose toda su vida a la música como lo hago yo o como cualquier DJ que se digna de hacerlo. Yo, para mí, es eso, la gente tiene que venir al club y tener más. El club tiene que ser más, hay que darle más a la gente. Tiene que escuchar más nueva música, más nuevos géneros. No basta con hacer cosas reconocibles de la radio, de la televisión. Yo creo que la gente, no hay que menospreciarla. O por lo menos al público que yo me dirijo. Me interesa que se sienta mejor porque uno le está dando más. A nivel trabajo de DJ y trabajar con un concepto y tratar de mantenerlo y hacerle llegar a la gente nuevas cosas. Y en ese sentido, por ahí me influenciaron mucho DJs locales como Urban Groove, Carla Vintoré, Rodrigo Roca, Doctor Trincado. Yo no sé qué hubiese sido de mis acciones así como DJ si no hubiese sido por compartir trabajo con esa gente o simplemente escuchar la música que ponían, la forma en que lo hacían. Cada DJ tiene su lugar. Y si no está conforme, tiene que pelear para obtenerlo o encontrarlo. Pero sí, trabajo todo el tiempo. Y preparo remixes, y hago bootlegs. Todo el tiempo estoy armando nuevos temas. Y los pruebo en la pista de baile directamente.